al amparo de una firme preparación artillera y capaz de llegar a fuego con el puente de Guadalupe, el mando francés ordenó a tres columnas de ataque se pusieran en movimiento. A causa de las dificultades en alcance de la topografía, fue necesario su reacomodo y mediaciones del Rancho Lopeza, lugar donde nuevamente reinició el juego. Al mando del coronel Gambier, pronto abandonaron el dispositivo de columnas para entrar en línea de batalla sin detenerse, a pesar del fuego frontal y de enfilada de la artillería mexicana.